Tartessia, Andalucía, pudo ser sometida, pero no muerta por cartagineses y romanos. Cuando estos apoderan de España entera, su personalidad es en Bética reconocida. También la Bética es reconocida por los godos. Los árabes la hacen de ella el centro de dominación de España. Lo mismo al cabo de 15 que de 30 siglos, nos encontramos con que el solar que habitaban los tartesios es el mismo recinto en que moran primero los béticos y después los andaluces. ¶¶
que cuando eras la capital del mundo llegaste a ser más hermosa aún, Córdoba. Qué difícil creerlo, cuando hoy no hay ninguna ciudad que te venga. El agua de tu río entre la sierra y la campiña ayer reflejó tu opulencia. Hoy, tu serenidad. A toda Andalucía la amo en tu nombre, Córdoba. En ti deseo terminar mi vida y que mi cuerpo se descomponga y forme parte de tu tierra. Dicen que soy severo. Yo no lo creo. Pienso que soy serio y alegre a la vez, como Almadena, de la cual puede hacerse un arco de guerra y un laúd. Así eres tú, Córdoba. Por eso cuando fui juez en Mauritania o en Sevilla, te eché tanto de menos. Porque el hombre reflexiona mejor y trabaja con mayor resultado respirando el aire en que nació. Compadezco a los andaluces desterrados. Quizás ningún otro hombre se marchite tanto como el andaluz retirado de su cielo original, de su tibieza, de su aroma, de su furia, de su sentido exacto de la vida o de la muerte. Aquí, donde hoy voy a ser juzgado, juzgué yo más de 25 años todos los asuntos de mi padre. Aquí sentado he impartido justicia y rectitud. Dios haga que sea medido con el mismo rasero en que me di. Aunque me parece una asamblea demasiado numerosa, no suele ser la justicia sonido entre la multitud. ¡Orden! 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 La primera cuestión es la pureza de la sangre de Inrus. ¿Acaso sabemos a qué tribu pertenece? Hace 90 años, un Inrus, el abuelo de este, ya fue juez de Córdoba. Hace 60 años también lo fue su padre. ¿Quién somos nosotros para juzgar un escrito de juez? Aquí estamos los jefes militares de Córdoba y los teólogos de Córdoba. Y los juristas de Córdoba. Por encargo del sultán, hemos sido convocados para enjuiciar su obra y decidir sobre su heterodoxia. ¿Sobre su ortodoxia, no? ¡Ándate con Ojo y venga, Luzuli! No caigas tú con él por defenderlo. Yo pregunto, ¿por qué los cristianos lo llaman Abel Ruiz? ¿No es acaso Ruiz apellido cristiano? Y no lo fue Martínez. Y el rey Lobo denuncia. Rey Lobo ven matar. Y López, ¿no fue hijo de Martínez? Rey Lobo de Murcia, uno de los más recalcitrantes enemigos de nuestro rey almohado. Pero nuestro rey era Murcia, sin embargo se casaron con sus hijas. No confundamos la ortodoxia con la biología. Y la piedad con la pureza de la sangre. Estamos en Córdoba, donde la tolerancia de Dios siento muchos siglos, para que los golpes la derribemos. ¿Por qué manda pues el sultán que lo juzguemos? No estamos aquí para juzgar, sino para opinar, y no a gritos. Gracias, juez Abraham Azul. Gracias, amigo. Pero te ruego que no te pongas más en mi favor. Es suficiente con que uno de los dos se ame. Ulema, Al-Hakim, capitán, habéis sido reunidos en asamblea para valorar mi obra. Tan complicada y abundante es que ni yo mismo la recuerdo. Me he pronunciado sobre lo humano y lo divino. Sin duda alguna incurrí en errores científicos. Pero os aseguro que mi voluntad siempre fue a tener más la doctrina del libro santo y a su interpretación respetada. No he hecho otra cosa en mi vida que estudiar, meditar y ayudar a cuanto me rodea. Por eso estoy aquí sin temor. Tengo fe en los seres humanos,
y tengo fe en vosotros. Porque me conocéis, porque sois los teólogos, los juristas, los militares de mi patria. Tú afirmaste que no hay peor tiranía que la de los sulemas o teólogos. Y que el ejército era el guardián del pueblo, no su dueño. Esas frases han de ser entendidas en medio del contexto en que han rodeado. Soy un filósofo. Me parece que la intransigencia religiosa es un error. Soy un adorador. ¡Está proclamando la nacionalidad andaluza frente al imperio nuevo! Yo no proclamo nada. Lo que digo es que Andalucía tiene una inconmensurable tradición de civilización y sabiduría. No se le puede regir como a otros países de personalidad menos marcada. Andalucía ha conquistado siempre a sus conquistadores. ¿Qué más queréis hoy? ¡Vayamos a asustar! ¿Qué es lo que legitima el poder? La honestidad, la sabiduría y la prudencia. En tal caso, un súbdito musulmán debe derrocar a un sultán incapaz, inmoral o impuro. Tú eres quien lo afirma. Para mí, lo único signo del celo de la legitimidad de un gobernante es su sabiduría. A él han de subordinarse otros bienes instrumentales como la gloria, la riqueza, el éxito y la fuerza. ¡Ahí quería yo llegar! ¡Eso va en contra de la Guerra Santa! En estos momentos en que nuestro pueblo vuelve ilusionado a sus ojos a la unidad religiosa del mundo. En estos momentos en que el imperio no ha de quien defenderse, al expresarse. In Rush va en contra de la obligación primera de todo musulmán, de la que nos ha transformado nosotros en lo que somos y a nuestros padres en lo que fueron, de la que nos otorgó grandeza y poderío, de la que nos trajo aquí la Guerra Santa. No he negado tal obligación. Soy pacífico, no pacifista. Lo que afirmo es que a veces el deber sea delegable en persona más apta para realizarlo. ¿Y consideras superior a él a tu filosofía? Defiendo como puedo el quehacer de los santos. Un quehacer callado, duro, exigido en renuncia y abnegación. Dispuesto a ayudar siempre a la comunidad. ¡Condenado! Por considerar dañinas las teorías de Inrush, nosotros, ulemas y alfaquíes de Córdoba, solicitamos del emir de los creyentes que Dios guarde la pública declaración de tal peligro, así como la separación del miembro corrompido del órgano de la comunidad civil. En consecuencia, solicitamos del emir de los creyentes que Inrush sea despojado de todos sus cargos, de todas sus dignidades y todos sus bienes. Sus obras sean quemadas para enseñanza del pueblo y escarmiento de posibles seguidores y herejes, y que sea desterrado de la ciudad de Córdoba. ¡Alá el Grande! No engañéis a este pueblo maravilloso. No lo engañéis jamás. Respetar a este pueblo de Córdoba y precaver, porque es un cuchillo que si no sabéis manejar os cortará las manos. Adiós, hijos míos. Sé que algún día pasará esta fiebre de condenar y aniquilar las corruptas obras ajenas. Lo sé. Esta ciudad es silenciosa, pero no olvidadiza. Su pueblo suele ser mejor que quien lo gobierna. Pasará este odio. Pasará este injustificado afán de guerra que arrasa antes que a nada quien tiene más fe. Pero yo no estaré para ver. Yo no veré más a Córdoba, mi amada, cuyas estrellas tantas desveladas noches he observado, cuyos aires estudié con detenimiento. Yo no veré más a esta tierra, a este paisaje, a esta madre que estaba ya dispuesta de recibir. Hay de ti, Córdoba, que expulsa a tus sabios y a tus hijos más tiernos. Que apaga la luz de la inteligencia y enciende la hoguera enemiga.
encierras a tus poetas y ensarza a los generalistas. Hay decir, Córdoba, que has empezado a dejar de comprender. Y hay también de mí. Hay de mí que te pierdo. Que ya camino de la muerte a su vera me separan de mí. Adiós, Córdoba. Adiós. Empaparé otra tierra con mis lágrimas. Otra tierra recogerá la tierra del cuerpo que me dio. Adiós, amada mía. Asamblea de concilio de obispos católicos convocado por el mismo Emilio.
Lo que levanta el ánimo es ver la paciencia tolerante de Bernamán III ante la tenacidad sublime del monje Borsa, contemplar la secretaría del califa al religioso tan respetable como el obispo Rosemont, y los centenares de ejemplos que confirman elocuentemente cómo el fanatismo árabe, cómo la intolerancia árabe había se desvanecido ante la influencia humana de la gente de Andalucía. Y esto sucede también con el fatalismo. Tu enemiga es la razón, porque reconocer los fueros creados de la razón es afirmar la libertad. Dentro de poco tiempo florecerá la rosa. Florecerá el jardín dentro de poco. Pero no para mí. Porque yo me habré ido en busca tuya, debajo de la sal y de las rosas. A dos grados de la primavera. Faltada anda Castilla porque, por culpa mía,
Tú la ves ahí. Vuélvete a ella. ¿Y tú? Desapareceré. En el convento de Astudillo hay un lugar vacío. Desde allí se verá la tierra sin adornos que casi he olvidado. Para un amor tan grande como el nuestro son bastantes los años. Dios quiera que Castilla sepa la sangre que me cuesta. No te acerques. No. No te acerques por caridad. O no podría ir. Adiós. Ya nunca sabrá nadie que yo he sido tu verdadera esposa. Acepté una vez más tu sacrificio. Pero con Blanca de Borbón yo no podía volver. Los obispos de Salamanca y Ávila declararon duro mi matrimonio con don Juan. Yo obedecí a la esposa, Juana de Castro. En Ribadecaña, mis bastardos, mi valido y muchos nobles, amigos simulados, y los mismos hermanos de mi nueva mujer conspiraban para invadir Castilla y destronarme. Gentes apresadas. Tú abandonada y sola, ya casada y por casar, me quedas fuera de casa. A uña de caballo fui a buscarlo. Lo que Dios une no lo separa el hombre. Tú y yo ya para siempre. Ahora sabrá Castilla por la sangre quién es su rey. Guerra en Castilla. Guerra con Aragón. Mi nombre es comulgado por la iglesia. ¡Ay! Castamara de bastardos tirando al trono de mis antepasados. Acariciando y sobornando a la nobleza que en mí veía en su azote. Ay, triste. Dentro de poco echarán los restos de mi nombre. Yo ya no lo creo. Yo habré cerrado por fin los ojos a este mundo que no he entendido bien. ¿Qué lo hiciste, María de Padilla? Tenía solo 25 años. Eras menuda y dulce. Se te reían los ojos antes de que la boca te riera. Si eras la mitad de mi alma, la mitad más querida de mi alma, ¿por qué lo hiciste tú? Un día del mes de junio te tumbaste en tu lecho, pálida y te conoce. Que abran la puerta. Hace mucha calor aquí. La puerta está abierta. No se ve nada. El cielo está azul. Entra el sol del mediodía y el espeso perfume de las rosas. No se ve nada. Yo miré tus ojos. Tus bellos ojos. Eran dos pájaros de alas amilanadas. María, ¿no me oyes? Siempre te he amado. Siempre te amaré. Espera. Es necesario que todos sepan que eres mi esposa. Espera, no. Es necesario que Castilla sepa quién es su rey. Escuchad. María de Padilla es vuestra reina. Su hijo Alfonso es príncipe heredero. Tus hijas son infantas de Castilla. María es vuestra reina. María de Padilla no me oyó nunca más. Estaba su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Reuní cortes generales. Declaré ante los tres estados que mi única esposa había sido tú. Y las cortes declararon a tu hijo heredero legítimo del trono de Castilla.
Ya no eras ante nadie la mancera del rey. Tarde. Tarde. Muy tarde. Ay, demasiado tarde. Desde tu muerte todo salió mal. Guerra de Aragón, guerra con el bastardo, sangre, sangre otra vez, María, estoy solo. Completamente solo. Tras Tamar ocupa ya el rey, en Carmona y en defendido, se quedan nuestros hijos. Mejor. Yo estoy cansado. Un cansado no hace nunca un buen rey. Pienso que ya se está afilando la vaga que ha de hundirse aquí. Bienvenida será. Esos dos azulejos que me dieron contigo. Estos estucos. Estos artesonados. Este sol de febrero. Dejo mi amor aquí. Donde dentro de poco empezarán a roler los azares. Raíces del renacimiento.
Tu boca moraina,
como la flor de los granados. No caí en que fuera del jardín prevenía el destino, la daga y el momento. Por sensibilidad perdimos nuestra vida. Con demasiada prisa trocamos nuestros cascos por turbantes mortales. Con demasiada prisa olvidamos que la paz no puede decirla una voluntad sola. Hace abarte el rey moro por la ciudad de Granada, desde la puerta del día hasta la debida rambla. Cartas le fueron venidas, como a la maera ganada. Las cartas se echó en el fuego, y al mensajero matada. ¡Ay de mi alma! Ese fue el primer grano robado a la granada. Ahí empezó este daño. Por entonces, Aisha, mi madre, fue sustituida en el lecho y el trono por Zoraida, la cautiva cristiana Isabel de Suecia. Y decidió vengarse. Yo fui su amo. Me enfrentó a mi padre. Se apoyó en la Benferrajes y sangre de Benferrajes brotó más falta que este surtidor. Yo tenía 20 años, atardecía, oía rebotar en los artesonados los gritos como pájaros fieles. La flor de los guerreros nazaríes fue segada esa tarde en esta sala. Mataste los Benferrajes que eran la flor de Granada, cogiste los tornadizos de Córdoba la nombrada, por eso mereces, rey, una pena muy doblada. Que te pierdas tú y el reino, y que se acabe Granada. Mi padre nos encarceló a mí y a la sultana. Aisha, con su velo y lo de su doncella, me obligó a descolgarme de la torre. En el albaicín, los abencerrajes que quedaban me proclamaron rey. Luché contra mi padre. Por las calles, corría la sangre en oscuros turbiones. Todo era de muerte. Todo era mortalidad. Todo era estrago. Vecino contra vecino. Linaje contra linaje. No se gríes ni gomeres, acerques ni ven a Uratia, venegas y fortaleces, a Benferrajes y basta. Archa pie y archa miste, y Ferrajes y Ferrara, madrugan para negar, en sangre la madrugada. Mulegecén mi padre, y mi tío el zagal escaparon a Madre. Y te adoró Granada, Guafri. Granada y tú, Moraima, soy mis dos favoritos. Por eso yo quise enternecerme con la delicia de la lanza. Pretendí que mi nombre de Boabdil el Chico se hiciera grande. Y ataqué a la justicia. Por esta puerta de vida sale muy gran cabalgada. Cuántas espuelas de oro, cuántas estiberas de plata. Toda gente valerosa y experta para batalla, en medio de todos ellos va el rey Chico de Granada, mirando las ramas moras de las torres de la Alhambra, mirando a una dama mora de las torres de la Alhambra. La reina mora a su madre, de esta manera le habla. Alá te guarde, mi hijo, y que Mahoma te valga. No te valió. Aún me miraba cuando por puerta Elvira, al salir,
se te cruzó delante una raposa. Desechaste presagio, Joaquín. Y caíste preso en tu genio. Sin luz quedó Granada. Sin luz, la reina Aisha. Sin luz. Triste final de ser utilizado. Sí. Ahora yo viene a ser el alma de los cristianos contra el canal, mi tío. Como antes el alma de Mulera está en contra de padre. Tu madre y yo te recibimos en el albaicín. Tu padre, aprovechando tu derrota, se instaló nuevamente en la lama. Mientras la algarabía y los atabales enardecían a los aventerrados. Yo pensaba en nuestro hijo, en el Alcázar de Córdoba, tan lejos. Hundía los brazos entre la oscuridad y lo buscaba su madre, vanamente. Yo, por evitar la sangre de mi pueblo, acepté compartir y me alejé de Almería. Por primera vez se dividió en dos el reino de Granada. Se desgajaba la Ánora, la bien cercada, tú que estás a paz del río, que cercó el atlantado una mañana conmigo. Viera de moras y moros, todos subir al castillo. Las moras llevaban ropa, los moros harina y trigo, y los moriscos más pequeños, las pasas llevan y vino. Alor, Setenín, tu oído, Carte, Ronda. Muleyesén arrancó desesperado en el río El Zagal. El Zagal vivía en el agua. Nosotros otra vez en el albaicín. Ahora era la Granada la que estaba partida en dos mitades. Cada noche, mirándonos frente a nosotros, soñaba con venir a este palacio. De Córdoba parte el rey y la reina de Castilla, el año 1486 que vendría. Con él, la flor de su reino y muy gran caballería. Baste en camino de Loja, porque cercarla que viene. El Loja Castillo. Ariata, el alcaide y padre mío solía decirme riendo mientras sacudía a los arrayanos. De aquí no saldrás tú si no es para que el patio de leones te llame mi sultán. Y así fue. Pero ya nunca más pude volver a Loja. Ni a ellos, ni a Mojito. Ni a Montefrío, ni a Colomero. Ni al Salar, ni a Vélez. Cuando se supo la derrota en Vélez del Zagal, el pueblo de Granada me condujo en triunfo desde la Argentina a la Alhambra. Otra vez era mía la Granada. Pero ya nunca más podrá volver a Loja. Oh, sí. Ni a Mala. Tampoco a Mala. Sí. Muy pronto un reducido lecho de tierra bastará. Los reyes católicos que me habían usado para debilitar a los comunes enemigos podían empezar ya su cosecha. Pobre basta está Fernando, lunes después de llantar, miraba las ricas tiendas que estaban en su real, miraba las puertas grandes y miraba el arrabal, miraba el ardar de fuerte que tenía la ciudad, miraba las muchas torres que no se pueden contar. Sobre Baza está Fernando, dentro de Baza estará. Urchela, Almería, Guadix, Salobreño, al muñeco. Y
ya estamos solos por ahí. Ya no existe mi padre. Ya no existe el pagano. La ciudad de Granada tiene ya un solo rey. Ya estamos solos. Es verdad, papi. Ya estamos solos. Ya no existe nada. Nuevas te traigo, señor. Y una brumada embajada. Por este fresco venir mucha gente bien armada. Sus banderas traen tendida alta bastón de batalla. Un estandarte dorado que lleva una cruz de plata. Juramento todos hacen en la imagen figurada de no salir de la Vega hasta ganar a Granada. Cánticos de los cristianos se escuchan desde la Alhambra. Relinchos de sus caballos desvelan a la sultana. ¿Me habláis, Colón, de las islas orientales? Escuchadme. Durante casi 800 años, Castilla ha ido bajando furgada tras furgada por los campos del sur. Ha apretado los dientes, ha cerrado los ojos y ha sufrido los caminos de esos cercanos paraísos que le han robado. ¿Vos venís a hablarme de estas islas orientales? Escuchadme. Castilla Centanera, no le gusta su casa. Solo vuelve a ella de cuando en cuando para descansar. Por eso, alguien tiene que cuidar a Castilla, su casa. Y casi 800 años hemos soñado. España, para que esta piel de toro sea toda nuestra, solo nos falta una silla, la más dulce. Una bella flor. Y esa Colón la estamos tocando con los dedos. Es tan grande mi gozo por ver allá Granada que os entregaría mi joya para realizar ese viaje. Pero no tengo joya. Está empeñada saldando anteriores deudas. No me queda nada. Solo la alegría de saber que en su tumba se están removiendo de gozo mis abuelos, porque la reconquista, este largo vía crucis, por fin va a ser consumado. Castilla se consuela de tantos sinsabores y tantos días dolientes. ¡Qué castillos son aquellos altos hombres que lucían! Que la mantra era, señor, y la otra, la mezquita, vosotros, los alijares, labrados a maravilla. El otro, torre bermeja, castillo de gran familia. Cuando una mujer está de parto, no se le puede hablar de otras cosas. No se le debe mezclar otros asuntos al suyo. Y Castilla está de parto. ¿Y vos venís a hablarme de Cibango y Catay? El Catay de Castilla hoy está ahí tumbado. Y su hermosa cabeza reposa en un cojín de nieve. Y sabéis, el ama de casa de Castilla os pide que esperéis. Cánticos de los cristianos, se escuchan de la lava. El hincho de sus caballos. Desvelan a la sultana. ¡Ya venga! ¡Ya se venga! El dolor está llamando con su mano de piedra a la puerta del fin. Queremos ir solo a la vencedora. Solo a la vencedora. ¿Es que es mentira lo que nos habían dicho? También nosotros soñábamos España. Y durante 8 siglos hemos dicho ese nombre. España. En voz más baja cada día. Se acerca. Se acerca. ¿Qué nuevos pies cansados? ¿De qué modo?
pisarán estas alas? ¿Qué oídos echó al sonar de la pólvora? Escucharán la música amorosa de los surtidores. ¿Para quién crecerán el ala ya perdido? Los fuertes no necesitan tanta certeza. Los cascos de sus potros oyerán sin mirar los dos años. Se acerca. En los baños calientes donde sonó la música de tan negro, donde se emperezaron los cuerpos más preciosos, donde el vapor se enredaba como al maizal de gas, donde el sol se asomaba sin entrar, sonriendo. En los baños calientes pondrán sus almacenes de pólvora de ti. A donde cantamos y fuimos felices, ellos les pondrán fuego. Donde nosotros fuimos poderosos y suaves, ellos pondrán sus piedras. A los libros donde aprendimos la historia de los hombres, ellos serán tan solo. Una manera extraña de amar es el amado. Solo alaben. Y se cerrará el escudo de Castilla con un cuartel glorioso, el corazón de la Granada. Granada por don Fernando y doña Isabel. Granada por Castilla. Granada es nuestra. ¿Dónde está Colón? Es hora de que hablemos de esos sueños. Se fue, señora. Iba a Francia a repartir su ilusión con el rey de los franceses. Llamando. Y a buscarlo y traerlo. Es hora de que hablemos de esas indias. Ante un cuartel glorioso, Castilla firmará sus capitulaciones. Por la ciudad de Granada, grande está la inocada. Unos se llaman a Mahoma, otros a la Trinidad. Por un cabo entran las cruces, por otro sale el corazón. Donde antes sonaban cuernos, campanas se oyen sonar. El ave María se oye en lugar de la salada. Las torres, no medias lunas, castillos ven campear. Un rey entra alegremente y el otro llorando va. ¡Ay, mis altos albaicines! ¡Ay, mi rica alcaicería! Mi alhambra, mis alijares, mi mezquita de varilla, mis baños, vueltas y ríos, donde el garbillo solía. ¿Quién os ha de mí apartado, que jamás yo os venía? Ahora aún te estoy mirando, desde lejos, mirad mío. Más presto no te veré, pues ya de ti me partiré. ¡Oh, rueda de la fortuna! ¡Loco es quien de ti se fía! Que ayer era el rey famoso, y hoy no tengo cosa mía. Bien hecho, que llores como un rey, andrá a mirar con luz. La gente como sabrá que es un rey. Albornoces ni turbantes, no traen los moros más fieles. Albornoces ni turbantes, rojos, morados ni verdes. Que todos visten de negro, con vestidos portugueses, viendo que al poderte amar, España le da la muerte. Yeah.
todo lo que se eleva a su mayor altura comienza de niñas. Un golpe irremediable hiere hoy de muerte a España. Hasta la Arabia resonante. Preguntad por Valencia, por Murcia, por Cádiz o que este Córdoba, la mansión de los talentos, y ese hijo de Sevilla es su delicia. Aún quedaba Granada, perla prendida en la frente de Arabia. Granada, donde a base con placer, solo la es vencedor. Ya lo estáis viendo. ¿Puede haber patria para un hombre que ha perdido Granada? Llorad. Llorad. Porque todo lo que asciende, asciende para un mismo. Consecuencia de los dos extremos de la característica andaluza son el amor y el respeto a la vida y la personalidad. Y si el primero produce el humanitarismo, el sentimiento de solidaridad ante la desgracia, el segundo es el fundamento de la democracia, madre de la libertad. En Andalucía no imperó nunca la doctrina de las castas y la servidumbre feudal. Cuando en Europa triunfaba el derecho divino, y no dejaba al mérito de los hijos del pueblo otro medio de revelación y de victoria que la puerta siempre abierta de esa gran democracia representada por la Iglesia, en aquellos siglos de fuerza y de barbarie, Andalucía, esa Andalucía más griega que árabe y que hay que conocer, defender y exaltar, porque fue excelsa, era el asilo de la igualdad política. Thank you.
A la vera del agua, sin que nadie la viera, yo ni esperanza. A la vera del agua, sin que nadie la viera, se murió mi esperanza. La copia está diciendo lo que sabemos que tiene. Estamos sin esperanza, que nos trague la tierra. Aquí está la señora de Rosa. ¿Quién es? Señora. ¿Nos dejan? Tenemos que trabajar. Se lo dio el corazón. Pedrosa. El mismo que aguarda como siempre su noticia. Ya es hora, ¿no os parece? Siempre es hora de callar y vivir con alegría. ¿Conoce la sentencia? La conozco. Pero yo pienso que es mentira. Tengo el cuello muy corto para ser ajusticiada. Ya ves, no podría. Además, es hermoso y blanco. ¡Nadie querrá tocarlo! Diana. ¿Se olvida que para que yo muera tiene toda Granada que morir? Y que saldría muy grandes caballeros a salvarme. Porque soy noble. Porque yo soy hija de un capitán de navío, caballero de Calatrava. ¡Déjeme tranquila! No habrá nadie en Granada que se asome cuando usted pase con su comitiva. Los andaluces hablan, pero luego... Me dejan sola. ¿Y qué? Uno vendría para morir conmigo, y eso basta. Pero vendrá para salvar mi vida. Yo no quiero que mueras tú. No quiero. Ni morirás porque habrá noticia de la conjuración. Estoy seguro. No tiene nada con usted que ría. A pesar de tener un corazón en el que ya no cabe más herida. Fuerte y sorda seré a vuestros halagos. Antes me daba miedo sufrir. Ahora le estoy mirando cara a cara. Vuelo con sus ojos que vigilan el sitio donde guardo este secreto, que por nada en el mundo contaría. ¡Soy valiente, Pedrosa! ¡Soy valiente! Está muy bien. Ya sabes, con mi firma puedo borrar la lumbre de sus ojos. Con una pluma y un poco de tinta puedo hacerla dormir un largo sueño. Ojalá fuese pronto, por mi dicha. Esta tarde vendré. ¿Cómo? Esta tarde. Ya se ha ordenado que entres en camino. ¿Tú puedes ser cobarde? ¿Y quién manda dentro de España tal villanía? ¿Qué crimen cometí? ¿Por qué me matan? ¿Dónde está la razón de la justicia? La bandera de la libertad. Porté el amor más grande de mi vida. ¿Quieres permanecer aquí encerrada? Si tuviera una ala cristalina para salir volando en busca tuya. Hable pronto, que el rey la insultaría. Mariana, ¿quiénes son los conjurados? Yo sé que usted de todo se sabía. Cada segundo aumenta su peligro. Antes de que se haya disipado el día, ya vendrán por la calle a recoger. ¿Quiénes son? Y su nombre, vamos pronto. Que no se juega así con la justicia y luego será tarde. No hablaré. ¿Quiénes son? Ahora menos lo diría. ¡Suelta, Pedrosa! ¿Quieren morir? ¡Vete! ¡Madre Carmen! ¿Qué sucede, Marianita? Nada. Señor, no es justo. Buenas tardes. Tendré un placer muy grande, si más. Es muy buena, señor. No pregunté. Recuerdo aquella cosa que decía.
cortando los olivos de Granada. Ay, la gallina. Trae Rosario. ¿Dónde está tu Valentina? Un velero de la noche. Me ha puesto la puntería. Entre nadie las estrellas. ¡Qué gusto, patería! Es una larga balanda de vida. Pedro, coge tu caballo. O ven montado en el día. Pero pronto. Ella viene para quitarme la vida. La baladura es buena. Espera, Catina. Me hago gozar. ¿Dónde está tu valentía? Un famoso mercantil. Me ha puesto la puntería. Lo fuerte, Mariana, que Dios te ayudará. Marianita, hija, descansa. Convivido en los cortijos con los clavos de mi tierra, con las mujeres que encinado paren lo mismo que las bestias, con los cañales de Murelín, que por morada tienen cuevas, con los chiquillos harapientos, carne que el lobo tierno tiene. Que no han dormido en una cama, que no han comido en una mesa. Thank you.
pueblo servil. Fue creada por la naturaleza pueblo de espíritu señor. Y hoy es que la amistad no firme, manda. El amo que define Europa, España, no es hoy andaluz ante la misma Europa y ante el mundo entero. Como el filósofo griego en el mercado de esclavos Andalucía dice, ¿quién compra a un señor? No, Andalucía no se puede comprar. La esclavitud andalucía se resuelve hoy en la esclavitud virtual de España ante el mundo. Andalucía fue siempre un pueblo cultural, un guía, libre de otros pueblos de España. Cuando esta llegó a ser verdaderamente grande y en varias ocasiones, muy solemne y de enorme trascendencia, sirvió de modelo y de arquetipo a Europa. Ha llegado la hora de que el privilegio muera. No puede persistir la terrible impunidad que divide a los hombres en señor y esclavo. No puede perdonarse ese crimen monstruoso que premia el vicio y castiga la virtud. Y otorga al ocio todos los placeres e inflige al trabajo todos los dolores. Ha llegado la hora de que el hombre se emancipe del yugo del hombre.
Soñábamos algunos cuando niños. Caído en una vasta hora de ocio solitario, bajo la lámpara, mientras tanto atendible con la revolución. No suara fúlgida, tal como una miel los cuerpos poderosos. Jóvenes verdes, el sueño quedó lejos de un mundo donde desorden e injusticia, luchando oscuramente las ávidas ciudades, se alzaban hasta el aire absorto de los campos. Y en la revolución pensaban, un mar cuya ira azul hace tanta fría miseria. El hombre es una nube de la que el sueño es viento. ¿Quién podrá el pensamiento separarlo del sueño? Sabedlo bien, vosotros, los que enviéis mañana en la calle, este soplo de vuelo que nos lleva pisando en nuestras ruinas, vamos con los pies de sangre. Un continente de mercaderes y tensiones, al techo de este loco país, está esperando que vestido seguro, solo ante su destino, para arrancar guiones de su esplendor antiguo, leyenda únicamente su propia gran historia de origen. Con dolor el alma se ha templado, es invencible, pero como el amor, tiene el dolor seguro. No lo digáis, sufriendo en esperanza, así este pueblo ilusa agonizará de esta llave la muerte, y desde luego abierta, cosa eterna en los mares. En la Asamblea Regionalista de Ronda se hubo de votar para Andalucía como bandera nacional la bandera blanca y verde y como escudo de nuestra nacionalidad el escudo de la gloriosa cara, con el Hércules ante las columnas sujetando los dos leones sobre la figura la inscripción latina en oro la dominato Hércules fundado. A los pies de Hércules esta leyenda que resume la aportación del Hércules andaluz a la superación mundial de las fuerzas de la vida, Bética Andaluza. Este escudo deberá ser honrado con el lema del centro andaluz, Andalucía para sí, para España y la humanidad. Por haber sido el centro andaluz la institución que ha venido a desenterrar en la historia los valores espirituales andaluces en lo pasado, a entroncar el pretérito andaluz con lo presente y a fijar las normas de su continuidad en lo porvenir. Verde en la vestidura de nuestras sierras y campiñas, prendida por los broches de las campesinas habitaciones blancas. Limonero en flor son los árboles recorridos por los andaluces, y blancas son nuestras villas y antiguas ciudades de blancos caseríos con verdes rejerías orladas de jazmín. Pura y blanca, como un niño, es la Andalucía renaciente que en nuestro regazo se calienta. La bandera blanca y verde.
Marina que triste más de la tierra, más mala mientras más piedra. Su muerte nada más de clava que los campos de batalla, con los hermanos se mataba. Los andaluces y las andaluzas
se lanzaron masiva y pacíficamente a la calle pidiendo la reconstrucción. El 28 de febrero de 1980, tras un difícil referéndum, Autonomía ganó el derecho pleno a la autonomía. Guadalcanal piense que es un factor de la historia de Andalucía.
Hay que aprender nuestra historia, combatir con su gloria los estigmas, responder con arresto de energía a los misterios que contra nuestra libertad se lancen, combatir la leyenda de nuestra muerte con un canto vigoroso de esperanza, pero advertir que la historia de Andalucía no es una historia bélica. Todos sabéis que es una historia de civilización, de humanidad. Es el marco desde donde el genio andaluz sonríe a la vida, que es amor y es solidaridad. Creer que Andalucía puede redimirse, que se redimirá, aunque levantarla de su postración sea obra de titanes. Aquel que no tenga fe puede pensar solo en su necesidad absoluta. En ella se resume el número y la fuerza. Es la etiqueta irresistible que abrirá el camino de la unidad. En los tiempos que corren no veo lo del nacionalismo. Si queremos construir una Europa unida para todos los pueblos, no creo que sea el momento de hablar de naciones, sino de unidad por encima de las naciones. ¿Por qué preocuparse de la nación de Andalucía si lo que queremos es construir un Estado europeo mucho más amplio? ¿Por qué destacar las diferencias cuando todo tiende a la unidad? A último del siglo XV, la mirada, la torre mairosa del mundo, la encantada por oradores y poetas, donde el alma de esta ciudad se asoma para mirarse al río y sonreír a la llanura, presidía aún la antigua construcción de la mezquita mora. Y la generación que iba a depositar la ofrenda de su espíritu fervoroso dentro de aquel templo de muros purificados. La gloriosa generación de héroes que en Odisea real más grande que la de Ulises vencieron a la efigie que guardaban el más allá de la tierra, consideraron estrecha y pobre aquella casa para iglesia de su Dios. Entonces dijeron en un acta inmortal: fragamos un templo tal y tan grande que los venideros nos tomen por locos. Y al servicio de la obra pusieron toda su energía. Y pronto se levantó majestuosa esa maravilla de catedral donde la fe de los hombres hace rimar a las piedras el poema de la fe. El espíritu depauperado de nuestro pueblo no es templo digno del ideal. A nosotros se nos ofrece la empresa de tallar almas para ofrendar un templo digno al espíritu de un gran pueblo. No podemos hacerlo tal y tan grande que nos tomen por loco las generaciones futuras. Claro, que para poder unirse a los demás, antes hay que saber quién se une. La construcción de una Europa unida para todos los pueblos solo puede hacerse desde el respeto a la personalidad de cada pueblo. Desde que cada pueblo, como Andalucía, tenga voz propia. Desde que cada pueblo pueda decidir su futuro. Que pueda defender los intereses de la vida de su pueblo. Andalucía está realmente marginada. Andalucía es un pueblo y una nación. Andalucía. No podremos hacerla tal y tan grande que nos tengan por locos las generaciones futuras. Sí. Como decía Blas de Infante. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! ¿Cuánto has grabado? Una hora larga, ¿no? Bueno, niño. Noche andaluza de luna llena de ocultas fuentes, alma serena y el laúd es un rincón dulce su vela. Vino de rosas y de miel para vivir y el agua
aquella